la autoridad educativa ha puesto su mejor esfuerzo, no nos ha dejado solos en todas nuestras prestaciones. Hoy por hoy tengo que reconocer en la autoridad educativa, en la doctora Egla, lo digo abiertamente porque ha sido una comunicación muy abierta. Hemos sacado temas del pasado que hoy están resueltos. Como cuáles, primero decirlo, hace más de 15 años no se pagaban a los, o no se reconocía un estímulo que venía en una respuesta salarial nacional para los docentes de multigrado. Quiero decirte que más de 2.500 docentes en ese sentido recibieron el beneficio de un estímulo económico. Las trabajadoras sociales del Estado de Educación Especial también fueron reconocidas con un estímulo. Nuestros compañeros maestros jubilados de escuelas normales, se les pagó un estímulo desde el 2017, 18, 19, 20 y 21 que teníamos estancado. Y en días pasados activamos temas de agenda como es el grupo 4 de escalafón del personal administrativo. Ya nosotros fuimos convocados por la autoridad educativa para entregar la propuesta de la organización sindical y solo estamos esperando para hacer el protocolo de instalación y al mismo tiempo estamos en espera de sacar o de emitir la convocatoria para el personal administrativo de apoyo para los procesos de cambios en escuelas.